trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto. Ahora queda con ustedes el doctor Milton Peverini. Su tema será Condenado a morir. Amigos oyentes, durante estos días, infinidad de personas dirigen sus pensamientos hacia aquel que murió sobre el monte Calvario. Para muchos se actualiza de nuevo la historia de la cruz. Recuerdan la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lástima grande que para la mayoría eso no sea nada más que un recuerdo difuso y lejano de algo que no alcanza a salvar ni a transformar sus vidas. El advenimiento y la muerte de Jesús están rodeados de una serie de circunstancias que salen por entero de lo común y que por lo tanto deben hacernos reflexionar. Todo el proceso de su nacimiento, de su vida y de su muerte había sido predicho hasta en los más mínimos detalles en el Antiguo Testamento. Muchos años antes de que naciera en este mundo, fueron escritas decenas de profecías referentes a Jesús, las que se cumplieron de una manera asombrosa. En nuestro mensaje de la semana pasada mencionamos algunas de ellas. Hoy, al evocar los sucesos de la Semana Santa, nos limitaremos a determinadas profecías que anticipan acontecimientos que se cumplieron en relación con la pasión y muerte de Jesús. En el Salmo 55 leemos estas palabras: Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Como notamos, por medio del salmista se anticipaba que en el momento decisivo Jesús sería traicionado no por un enemigo, no por un desconocido, sino por alguien que lo habría acompañado de día y de noche. ¿De qué manera se cumplió esta profecía? ¿Quién fue el que lo traicionó? ¿Quién fue el que lo entregó a sus perseguidores, sino Judas, uno de sus mismos discípulos? He aquí lo que se dice en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, Maestro», y le besó. Y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La profecía se cumplió al pie de la letra. Pero hay más con referencia a la traición de que el Señor sería objeto. El profeta Zacarías anticipó con exactitud la cantidad de dinero por la cual Jesús sería traicionado. En el capítulo 11 de su libro se lee lo siguiente. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El precio de la traición, según anticipaba el profeta, iba a ser 30 piezas de plata. Cuando el traidor entró en tratos con los perseguidores de Jesús, egoísta e interesado en el dinero como era, exigió un precio específico por su traición. Sin duda ignoraba que ese precio ya había sido anunciado por el profeta. He aquí lo que dice San Mateo. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El precio acordado fue 30 piezas de plata, ni una pieza más ni una pieza menos, es decir, exactamente la cantidad que había sido anunciada centenares de años antes. El profeta Zacarías también había predicho que Jesús sería abandonado por sus discípulos. He aquí sus palabras. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos,
hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Al ser herido el pastor, las ovejas se desparramarían, se alejarían de él. Y ahora en San Mateo 26:56 leemos lo siguiente. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. De nuevo los hechos se ajustan de una manera perfecta a lo que había sido anticipado que ocurriría. Otra profecía muy impresionante es la que anticipaba que en su muerte sería contado con los perversos, es decir, que al morir estaría entre impíos. Así lo afirma el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro. Y efectivamente, en el momento en que se le dio muerte a Jesús, se cumplió esta profecía. Dice San Marcos, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Citemos otra profecía que en manera alguna podrá tildarse de vaga o imprecisa. En el Salmo 22, versículo 18, se anticipaba que en el momento de la muerte se partirían los vestidos del Mesías y se echarían suertes sobre su ropa. ¿Se cumplió tal cosa? He aquí cómo responde San Juan, el evangelista. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mi amigo oyente, el cumplimiento notable de esta cadena de profecías confirma la verdad inmortal que leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue condenado a morir desde la eternidad para redimirnos del pecado y de la muerte. Fue entregado por el Padre amante y todopoderoso como la dádiva suprema en nuestro favor. Ante ofrenda tan sagrada, ¿cuál es nuestra respuesta? En estos días, Jesús será para nosotros solamente un personaje de leyenda o apenas un recuerdo, o haremos de él un ser real, nuestro bendito y eterno Salvador. Le permitiremos que su espíritu more en nuestro corazón. Seremos capaces de pensar sus pensamientos y de obrar sus obras. Que impulsados por el amor y la gratitud, abramos de par en par las puertas de nuestro ser al Señor Jesucristo. Y de esta manera sentiremos ya el sabor de la victoria sobre el dolor y la muerte y el pecado. Rey de mi ser te exaltaré, tuyo el honor será, para que no te olvide más, llévame al Golgota. Nunca podré yo olvidar tu gran dolor en cruenta cruz. Nunca te habré de abandonar, llévame al Golgota. Hazme, Señor, tu cruz llevar en mi lucha aquí, para poder amarte más, llévame al Golgota. Nunca podré yo olvidar tu gran dolor en cruenta cruz.
Como acabamos de escuchar, es nuestro privilegio vivir apoyados en el poderoso brazo de Dios. Al ver cómo se acerca la hora feliz del regreso glorioso de Jesús, si usted ha disfrutado de este mensaje optimista, pídanos una copia. Al escribirnos, pida también las primeras lecciones del útil curso bíblico Tesoros de Vida. Escriba ahora mismo a la siguiente dirección: La Voz de la Esperanza, apartado 92, Managua. Repetimos: La Voz de la Esperanza, apartado 92, Managua. Amigo oyente, muchas gracias por su atención. Le invitamos para que junto con sus familiares y amigos vuelva a escuchar nuestro programa a la hora de hoy y por esta misma emisora, a fin de nuevamente acercarnos al corazón de Dios. Hay un lugar donde quiero estar, cerca de ti, Señor. Allí podré yo descansar en tu divino amor. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti. Dios tenga de ti misericordia. Alce a ti su rostro y ponga en ti paz.